Patos con los certeros ballesteros. Después de un café de estos de pueblo, que son bastante fuertes, pues nos hemos montado en el coche y ya estamos de camino a la balsa donde vamos a tirar los patos. Estamos en el carril, vamos 15 puestos, yo estoy en el 10, que en principio, bueno, pues según el viento que ha dicho Kiko, que hace viento de sur, pues es posible que me favorezca un poco. Ojalá. El día está bastante complicado porque está lloviendo. En fin, no es el día perfecto, o sí, ¿no? Porque puede ser que el hecho de que esté lloviendo y eso, pues el pato entre con más franco, ¿no? Pero sin embargo, pues para grabar va a ser un poco más conflictivo. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Yo al 10, Kiko. Pues... voy, si no me equivoco, delante de, con ellos, ¿no? Sí, pues vete con él, deja las cosas allí y te traes el coche para atrás. Descargo y me traigo el coche. Descarga la esquina del pantano, sí. La primera esquina que veas, y te traes el coche para atrás. Vale, y lo dejo ahí en el olivar. Venga, vale. Lo traigas hasta aquí y traes donde un poquito retirado y te metí en el olivar y ya está. Perfecto. Llevamos unas 5 cajas de cartucho, esperemos que no sea suficiente. Ojalá. El año pasado filmamos en este mismo lugar el reportaje Los Hombres Pato. Nos quedó tan buen sabor de boca que este año hemos vuelto con nuestras paralelas y, por supuesto, las cámaras para ser protagonistas de estas mañanas de caza. ¿Es el 11? Vale, fenómeno. A oscuras, solo con la ayuda de una pequeña linterna, vamos camino del puesto donde esperamos tener una buena jornada. Bueno, como veis, tenía el agua. Todos los puntitos. Todos sus puntitos. Blanco, suelo puesto con la linternilla, igual que nosotros. La verdad que todavía queda como 20 minutos para que amanezca. Y nada, disfrutar ahora porque esto es precioso. El sonido que hacen los patos al entrar aquí es acojonante, os voy a disfrutar la barbaridad. Os espero. Los perros, los que están aquí debajo del taraje para que no molesten y que estén calladitos, para que no se espanten los patos, eso es muy importante. Y nosotros pues nos colocaremos con estos banquillos que traemos bien debajo y nunca asomando. Porque aunque estamos bien cubiertos con el taraje, la verdad que este puesto está bastante completo. También traemos a las verdaderas protagonistas, Tula y Lona, que disfrutarán de lo lindo cobrando patos. Ya empiezan a escucharse los primeros patos, a ver si somos capaces de localizarlos en el aire. No sabes, te entras de mano tan grande y no sabes qué hacer. Va, aguantas y al final, bueno, ha caído uno del doblete. Atenta aquí. ¿Cómo caes muerto, tío? Eso como... no te lo estoy seguro, tío. Y se lo pase bien y veamos cómo entran.
Las perras están encantadas debajo del taraje, esperando con impaciencia su turno, que no será hasta bien entrada la mañana, cuando soltemos las escopetas y empecemos a cobrar. Un tiro certero. La mañana ha empezado animada. Esperemos que siga así. Está la mañana con llovizna, y esto seguramente hará que los patos estén entrando hasta más tarde. Se está cargando de nuevo la balsa. Ahora a esperar hasta que se animen a salir. Hemos tenido suerte y en esta salida nos han entrado por el puesto de maravilla. La incertidumbre de por dónde saldrán hace que los cazadores estemos muy atentos. Seguimos pendientes del agua donde se van agrupando poquito a poco otra buena remesa de patos. No me ha picado el segundo cartucho, pero como traigo otra siempre de repuesto, por si acaso. Mira que son fiables estas escopetas, pero probablemente sea culpa del cartucho, no de la escopeta, porque no son los mejores cartuchos. Voy a cambiar de escopeta porque ahora no me fío, no me fío nada. Tengo aquí, es la misma escopeta, la misma, otra vuelta chea. Yo creo que debe ser del cartucho, que muchas veces pues, tío, no sé, macho, no sé qué habrá sido, tío, pero qué coraje, porque era perfecto, tío. Perfecto. A las perras les va a dar algo. Las perras están que ya les va a dar algo. Como en otras ocasiones, usamos nuestras paralelas. Somos fieles a estas joyas artesanas, aunque a veces nos den un susto. Como dice Enrique, seguro que la culpa era del cartucho. Acaba de llamar mi hermano pequeño, mi hermano Jacobo, que es con el que nos hemos quedado el puesto este del coto, que
estaba de viaje y no podía venir. La verdad es que se está perdiendo una tirada cumbre. Estaba echando una mañana buenísima, disfrutando de los patos y de cómo entran, porque es una maravilla verlos entrar. Y bueno, pues oye, o sea, teta o sopa, no se puede tener todo, ¿no? Eso está claro, ¿sabes? Así que hoy me toca a mí, el próximo día a él, que veremos que sea igual o mínimo parecido a este, porque este está siendo cumbre. Los reclamos se están bajando totalmente a los patos. Es alucinante como cuando ves un pato por el cielo, un par de ellos, tanto Kiko como Roberto empiezan a reclamar y que bajan directo, vamos, es alucinante. Es algo precioso. Hay cuatro, a ver si se han echado delante nuestra, a ver si, pero ahí vuelan para acá, se han hecho unos almas. ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! Oh. Ahora sí ha caído el aire. ¡Ay, qué lindo! Ya Kiko ha dado la voz de terminado y vamos a cobrar. Quitamos los cartuchos y luego los recogeremos. Vamos a cobrar primero esto de aquí. Lo que es importante es quitarle a la perra el collar, porque... Ahora es el momento de Tula y Lona. Llevaban cuatro horas que para ellas han sido interminables y para nosotros cortas. Van a disfrutar cobrando en el agua, entre los tarajes, y luego daremos una vuelta por fuera por si alguno se ha movido al y cortado. Auténticos bicharracos, ¿eh? Tres machos. Tula, atrás. Bien, Tula, bien. Mira, Lona. Mira, Lona. Venga, Lona. Hay bastantes patos que cobrar. No solo de nuestro puesto, sino también de los vecinos, pues no todos traen perros y daremos una vuelta con los nuestros. Venga ahí. Que todavía queda tiempo, ¿no? Hay que cobrar tranquilamente. Venga, Lona. Venga, Lona, busca. Venga, Lona. Bien, Loneta, bien. Bien, venga, sigue buscando, venga. Venga para adentro. Vamos a ir recogiendo las cosas. Recoger los cartuchos es fundamental. Las escopetas. Ahora que hemos echado una mañana cumbre, hemos derribado un montón de patos y los perros están cobrando más o menos, la verdad que no están como me gustaría, pero bueno. Ahora vamos a dar otra vuelta, pero vamos a dejar esto recogido. Y vamos a dar otra vuelta tranquilamente ya con esto todo. Ya se va acabando nuestra primera jornada de las tres que pudimos disfrutar durante la temporada. En el tercer día de caza viene como cazador José Antonio, que es su primera vez en esto de las acuáticas. No dudamos que disfrutará una barbaridad con este estilo de caza. Como he dicho antes, José Antonio, hemos castigado a Enrique por malo, porque es muy malo. Y encima tiene bastante suerte. El primer día fue el que más patos entraron. El segundo día vine yo solo, que no estuvo mal. Y hoy, ella queda todavía una, hoy es la tercera. No tiene muy buena pinta la cosa. Nos ha tocado el número 3. Me habéis traído ya cuando no hay pato. Me lo he traído cuando no hay, pero mala suerte. La próxima vendrá también porque antes que lo vamos a hacer una temporada fuera de onda por paquete, vamos, básicamente. Al margen directamente. Al mar. Hay que mantenerlo al mar. Sí. Hoy Enrique está en otro sitio. Se ha llevado a Tula. Yo me he quedado con Lona, que es mi perra, que es la que funciona bien. Es la cazadora buena. La mañana avanza como siempre, tranquilamente observando los patos entrar en la balsa. ¿Por dónde saldrán? Eso solo lo saben ellos.
se han echado sobre 16 patos. Con la mala suerte que por el puesto no ha pasado ninguno. Y no he tenido posibilidad de tirar. Pero bueno, parece que la cosa se está animando a algo. Joder. Joder. Qué manera de qué manera de fallar. Esta escopeta está decente, creo. La querencia del pato a salir varía en cada tirada. El viento suele influir bastante y hoy no nos favorece para nada. Pero seguro que tendremos alguna oportunidad a lo largo de la mañana. Tacazo, chaval. Tacazo. Redondito aquello para abajo. Lo que está bastante claro es que Enrique me la ha jugado. Porque el día bueno fue el primero y le tocó la postura buena, la que está justo ahí a mi lado. Y se tostó, literalmente se tostó. Pero bueno, dentro de mis posibilidades he cumplido bastante. He matado 5 y dentro de lo que cabe he hecho una buena jornada de caza. El día de hoy ha estado más corto de pájaro. O más bien, no hemos tenido suerte con el puesto. Pero para ser la primera experiencia de José Antonio, debemos estar contentos. Ahora, a cobrar lo derribado con lona. Este es el segundo pato que ha batido y nos queda por coger el primero. ¡Lona! ¡Chica! La mañana de caza y a ver si nos tomamos una cervecita y un tapito. En fin, al final estoy un poquito renegado porque he fallado al final uno que estaba cantado, pero bueno. Como dice José Antonio, cerraremos el día con una cerveza y una buena chacina. En el reportaje hemos saltado del primer al tercer día, por lo que nos queda la segunda mañana de caza. En esta ocasión, el protagonista es Jacobo. Y Tula y Lona, por supuesto. La mañana ha empezado muy tranquila y los patos han tardado en entrar. Son ya las 8 pasadas y apenas hemos tirado. Pinta regular el día. El primer pato que cae. Han vuelto a romper la correa. La próxima vez habrá que traer una cadena, porque esta es ya una chapuza. Este no va a hacer falta cobrarlo. Está a punto de morir. A punto de morir por un pato en la cabeza. Tenía que esconder la cabeza. Estaba mirando si entraba otro.
Nos ha dado de milagro, pero de milagro. Una garza real. Patos no hay, pero aquí fauna por un tubo, ¿eh? Estos que acaban de entrar tienen pinta de que van a aguantar poco. Efectivamente, a ver si rompen por nuestro puesto y tenemos un bonito lance. Espectacular. ¡Qué preciosidad de lance! Sigue habiendo patos en el aire, pero están entrando a los otros puestos. Cuando se ha cargado bien la balsa, se forma un tiroteo asombroso. Es fundamental aprovechar bien las oportunidades y cuando entra una collera como la anterior, hay que estar certero y hacer el doblete. Tira los dos, el segundo ha caído, pero no ha muerto. Bastante rara porque el segundo parecía, le he tirado, creía que no le había dado y de pronto ha parecido pues, muerto para adentro. O sea, está bien, mejora un poquito la cosa. Cuando no entran por nuestro puesto, disfrutamos de la caza de los compañeros. Ver cómo derriban los patos es también muy entretenido. Y han estado certeros en esta ocasión. Tira de pato así, algo súper particular. La idea es estar la balsa rodeada de 15 puestos. Entonces tenemos reclamos puestos dentro y los patos solo se tiran al salir una vez que ya se han echado, no a la entrada. De tal manera que se va cargando la balsa, funciona como una trampa. Van entrando dentro, los dejamos que se posen o que estén a punto de posarse y una vez que por cualquier circunstancia se espantan a la salida cuando se le puede tirar. De esta manera se trata de que todos tiren y no solo al que le pase al entrar. Idear, pues los bandos grandes, hay bandos de 30 o 40 patos, lo ideal es dejar que se echen para que una vez que salgan, salen repartidos y le pueden tirar todos. Por supuesto, como en todos lados, mucha gente al final te calientas, básicamente, y tira cuando no debes. No se debe hacer. Puesto la perra para que me avise los patos, para que me mire por el agujerito y si ve algo pues ya me avisa. Hijo puta, ¿eh? Le da mal. Pero me he fijado, porque también la ha tirado él, yo creo que le hemos dado a los dos. Y allí hay otra balsa que está rota, está vacía, y lo he visto llegar a chocarse contra el muro. Yo creo que lo cobramos ahora con los
con las perras. Me he quedado con la referencia de un terraje que está solo y está debajo. A ver si luego sumamos uno más. Se acabó. Con este último pato dejamos la escopeta y empezamos a cobrar. Primero los seguros y después iremos a buscar el pato cuchara herido. Muy bien. Muy bien, ven aquí, ven. Ven. Uno tras otro, las perras van cobrando los patos. Se las ve disfrutando de lo lindo. Están teniendo una buena recompensa después de una larga mañana de espera. ¿Cuántos patos habéis matado? Siete. ¿Y nosotros también? Mira, mira, mira. Sí, yo tengo aquí algunos vuestros. Este que está duro. Damos una vuelta por los puestos de alrededor y echamos una mano a Roberto, protagonista del reportaje anterior, también filmado aquí. Los hombres pato. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, qué bien, ¿eh? Hola, hola, hola. Qué bien, qué bien, hola. ¿Ha parecido qué? Hola, sí, sí. Machete vivo. Hola, hola, perrita, vive. Muy bien, perrita, qué bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hola, hola, perrita, hola. Muy bien, qué bien. Hola, 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 qué bien. Qué bien. ¿De dónde hola, lo has sacado? Hola, 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 hola. Del otro lado, ¿no? Bueno, se acabó, no está mal. Hasta la cosa más floja que cuando estuvo Enrique, yo creo. Mamá es que tiene mucha suerte. Yo este año no estoy muy, muy fino de suerte, pero bueno, ha estado bastante bien. ¿Sabes? Hemos cobrado, creo que sí, hemos cobrado 7 patos, que no está mal, y sobre todo que es súper bonito. Es muy bonito ver cómo bajan, hay que esperarlo, hay flamenco, hay de todo, la verdad que es bastante, bastante bien. Pues ya está, ahora solo falta... esta es una cuchara, una pata cuchara. Mira, ahí está la perra donde estaba antes, solo falta el otro cuchara que está debajo del taraje aquel. Es un lentico, yo creo. Vamos a ir a cogerlo. Fue un maravilloso descubrimiento este coto y estamos encantados de poder participar en estas jornadas de caza. Esperemos poder seguir disfrutándolo en los años sucesivos y, por supuesto, mostraroslo a todos vosotros. Ahí está, mira, mira, mira.